Hola Flor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, estamos con el doctor Norberto De Back, que como vos decías, nos va a explicar de qué va, de qué trata esta intervención que en horas les van a estar realizando a Mirtha Legrand. Flor, el doctor ya te está escuchando, te dejo en comunicación directa con él. Gracias por estar acá. No, por favor. Hola doctor, bienvenido a Intrusos. Muchas gracias a todos. Bueno doctor, ¿me cuenta cómo es la operación? Bueno, en primer lugar habría que decir por qué le van a colocar un marcapaso a Mirtha Legrand. El marcapaso habitualmente se coloca en los casos de bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, que son las ramas de conducción del corazón que llevan los impulsos eléctricos para que funcione el corazón y se contraiga. Hay otros casos en el que a veces con los años las arterias que irrigan un nódulo sinusal que está en la aurícula derecha y que es la batería que nos da el impulso para funcionar el corazón, a veces por falta de irrigación o porque tenga una isquemia ahí, esa zona, no funciona adecuadamente y a veces baja la frecuencia cardíaca sin llegar a ser un bloqueo. No tenemos la historia clínica como para decirte si es un bloqueo o si es esto que aparece a nivel del nódulo sinusal. Lo que sí te puedo decir, Flor, es que la frecuencia cardíaca cuando baja después de 60 por minuto latidos, nosotros estamos ante una bradicardia y eso suele dar algunos síntomas. Claro. Uno me puede preguntar, tal vez, ¿cómo Mirtha fue ayer a comer? ¿Fue al teatro? Sí, porque no era una urgencia, posiblemente sea esto, que tiene algo la frecuencia cardíaca baja y eso te da cierto cansancio y a veces puede dar, a veces en algunos momentos, algo de mareo. Entonces, sí, claro. Como es una persona tan activa, claro. Es preventivo. Claro. ¿Por qué? Porque es una persona tan activa, Flor. Sí. Quiere, ella es una vida social muy amplia, va a querer estar en la televisión. Y bueno, vos con ese poquitito más de latido que le podés dar a través de este dispositivo que se coloca en el corazón, bueno, va a mejorar su calidad de vida. Y quizás tiene que ver con lo que usted está diciendo, doctor, porque me parece que desde el entorno de ella habían notado, o ella se hizo algunos chequeos que tienen que ver con esto, con cierta fatiga, ¿no? Puede ser. Exactamente. Entonces, claramente, exactamente, con lo que estaba atravesando la chiqui. Sí, exactamente. Fatiga, podés tener un poco de cansancio, a veces algunos mareos. Entonces, este dispositivo que se coloca, no sabemos cuál, pero te voy a dar lo que según Mirtha dijo, que le iban a poner un marcapaso de última generación, sí, ¿no? Sí. Vamos a hablar primero del de última generación y después de los que se ponen también habitualmente. Es muy interesante este marcapaso de última generación, porque para que te ubiques, no hace falta hacer una intervención quirúrgica, como es cuando la colocación de los famosos marcapasos que son del tamaño de una moneda, que se colocan debajo de la clavícula, en el tejido subcutáneo, y hay que hacer un pequeño cortecito para colocarlo. No. Esto tiene a través de la ingle, hay una vena, que es la vena femoral, y a través de un catéter, como se hace el catéter para colocar un stent, es un alambrecito que va a ser el que va a conducir este dispositivo tubular que no mide más de 1,8 centímetros, va por las venas hasta la aurícula derecha del corazón, se introduce ahí, pasa por la válvula que está entre la aurícula y el ventrículo, que es la válvula tricúspidia, luego pasa al ventrículo derecho y ahí se hace la implantación de este tubo, de este tubito marcapaso, se retira el cable y nosotros nos encontramos acá con un marcapaso inalámbrico. Ah, y este es el que va a darle la conducción. Qué bueno. Claro, por eso es ella muy habló simple. De última sí, manera. Sí, sí. Y puede ser que hay unos marcapasos que ahora te mandan la información al teléfono celular. Sí, sí, por supuesto, sí, hay chip, hay, sí, sí, por supuesto, si vos querés recordarlo a algún agüero, tiene un pequeño exacto, chip subcutáneo, claro. Después por la arritmia que ha tenido, que le detecta en el celular y eso inmediatamente hace la consulta médica. Y doctor, el otro marcapaso. Sí, lo escucho. Esta sería la parte de la intervención que por lo que cuenta es bastante sencilla y en esto de moderno de alguna manera, que es lo que marcaba Mirtha, que decía que era de última generación. ¿Cómo sería el post? ¿Cuánto tiene que tener después de reposo? Mira,
Esto habitualmente se coloca alrededor de una hora, hora y media, depende, pero es de corta duración y no tiene heridas sobre todas las cosas. Es una pequeña introducción por la vena, así que no va a tener ningún así intervención quirúrgica. No, habitualmente no llega a 24 horas, mucho menos la observación de la colocación de este marcapaso, porque hay que hacer un seguimiento de funcionamiento y demás, ¿no? Y de programación. Pero diría que antes de las 24 horas, habitualmente no hay mayores problemas. La ventaja que tiene este marcapaso, si le colocarían, a diferencia de los otros que tienen cables, y que yo te había mencionado, Flor, que están debajo de la clavícula, se coloca, sí. Tiene los cables que se introducen con la vena subclavia al corazón, y eso, ese tipo de marcapaso, esos cables pueden tener complicaciones. ¿Cuáles son? Se puede fracturar, se puede desconectar, o inclusive donde se coloca debajo de la piel, en el tejido subcutáneo, puede a veces infectarse y hacer lo que se llama la escara del marcapaso. ¿Doctor? Como que el marcapaso por roce se produce una lastimadura. Doctor, sí. En estos casos, ¿no? La edad del paciente, ¿se tiene en cuenta o no importa, digamos, qué edad y sí la condición física en la cual se encuentra? A veces la edad no se tiene en cuenta en estos casos, porque si yo tengo un paciente con un bloqueo importante, no es el caso de Mirta, la señora Mirta Legrand, que seguramente es un ritmo cardíaco que la tiene compensada, pero cuando hay casos agudos y la frecuencia cardíaca muy baja y hay que colocar un marcapaso, no importa la edad, se le coloca el marcapaso porque eso te salva una vida. En este caso va a ser un marcapaso, como dije anteriormente, de pequeñas dimensiones y que realmente la calidad de vida es lo que va a mejorar, claro, muchísimo, ¿no? Claro. Doctor, ¿cómo se prepara? Sí, la preparación, digamos, en el quirófano, ¿a qué me refiero? ¿Cuánta gente interviene? ¿Es sedación total? ¿No es sedación total? ¿Cómo la monitorean? Estaría bueno, ya que estamos desde afuera, imaginarnos, digamos, ¿cómo sería esa situación? Sí. Perfecto. Ante todo, primero se le hacen los controles, lo que se llama el riesgo quirúrgico. Claro. Laboratorio, radiografías, electro, ecocardiograma. Bueno, una serie de cosas que se hacen previamente a la colocación del marcapaso. Una vez que está en la sala, que es una sala de operación, que posiblemente a veces son microquirófanos, pero generalmente es un quirófano grande, que es donde se hace la hemodinamia, donde se hacen los cateterismos, donde se colocan los stent, va a haber un monitor en el cual va a estar conectada, y ese monitor es el que nos va a marcar el ritmo cardíaco, la presión arterial, la frecuencia, por supuesto, cardíaca. Va a tener también un control de oxígeno en sangre. Bueno, todo eso. Después se le va a hacer una pequeña anestesia local a nivel de la ingle, donde se va a introducir a través de un introductor este cablecito, este catéter que va a llevar el marcapaso. Y a veces, en muchos casos, se hace una pequeña inducción, una sedación, diríamos, que eso depende del médico y del anestesista, que son los que van a estar, y por supuesto que va a estar un ayudante, aparte del cirujano, que es la instrumentadora, ¿no? ¿Y ella qué va, a partir de la colocación del marcapasos este de última generación, qué empieza a sentir cuando ella se la duermen para esto? ¿O no hace falta? Por eso te digo que se hace una sedación, a veces no muy profunda, a veces un poco más profunda, pero son sedaciones rápidas. Claro. Sí, es una inducción. Es decir, son anestésicos de ultra rapidez de eliminación y que se despierta perfectamente enseguida. Doctor, ¿y qué empieza a sentir ella a partir de...? ¿Ella siente? Nada. Nada. Ella va a sentir que va a sentir bien, como cuando se acostó. Va a sentir como se acostó. Claro, ni se entera. Cuando ella empieza a moverse, cuando ella empieza a moverse, se va a dar cuenta que si tenía algo de fatiga le va a desaparecer. Qué bueno. Si tenía un cansancio, va a desaparecer. Y si tenía, porque por ahí puede ser que haya tenido también algo de mareo, más allá de la columna cervical, también a veces tiene un rol importante en los mareos, y uno va a sentirse distinta, va a sentirse mejor, que es lo que busca ella, y que lo que seguro que han charlado con el grupo de médicos, familiares. ¿Lo conoce el doctor Mastroianni?
Sí, no lo conozco personalmente, pero sí, es un excelente profesional y dedicado a esto puntualmente, ¿no? Ahora, doctor, ¿hay alguna actividad o algo que no pueda hacer a partir de ahora? No, ¿por qué? No, ella va a poder hacer todas las actividades. ¿Algún esfuerzo puntual? No va a tener ningún inconveniente. ¿Algún desplazamiento? Algo, no, no va a tener... ¿Algo a evitar? No, va a ser la vida que hace ella habitualmente. Cotidiana. El otro marcapaso tenía más complicaciones. De acuerdo. Más allá de que se podía cortar un cable... Sí. A veces uno se podía golpear eso, claro. Podría haber una descarga, a veces, bueno, son otras complicaciones. ¿Y cuál es el costo? ¿Cuánto yo sale? Estoy seguro. Para saber, ¿lo cubren las obras sociales o se lo compra el paciente? Es una empresa, la empresa es una empresa muy reconocida en el mundo. Acá hace muchísimos años que está con otro tipo de marcapasos, porque esto ha evolucionado en el tiempo, de marcapasos que hoy son pisapapeles porque pesaban 100, 200 gramos y hoy son una moneda o pesan gramos, evolucionado. No le podría decir más, no te podría decir porque este es, si le colocarían este, es uno de última generación y la verdad que no tengo el precio del mercado. Gracias.